Considerada la mejor armadora de la temporada pasada, Patricia Aranda, después de su paso por Géminis, vuelve al equipo que le abrió las puertas en el Perú, la César Vallejo. La española es uno de los grandes refuerzos junto a la líbero Vanessa Choco Palacios del equipo de Natalia Málaga, que anhelan recuperar el título, el mismo que le ha sido esquivo en las últimas dos campañas. El regreso de Choco aquí en la Liga de Perú y sobre todo a mi equipo nos da una tranquilidad grande porque es una excelente líbero, una jugadora que va a estar ahí en el campo dando guerra y que nos va a ayudar mucho para afrontar el campeonato. Ahora en Vallejo también han llegado Grecia Herrada y Yuriko Ventura, provenientes de Géminis y Chírcolo respectivamente. Se mantienen el equipo Claribet y Yescas, Paola García, Andreina Ruiz, entre otras. Quienes se fueron son Milagros Moy y Miriam Patiño, que llegaron a Regatas Lima, y Mirjet Muñoz, que emigró a Géminis. Aquí comencé mi aventura en Perú y muy bien, ya conozco el club, las chicas me han acogido muy bien, así que contenta con el equipo y con el club. Si bien ya has estado en este club, hay gente nueva, hay gente que ya no está, ¿cómo te estás compenetrando, ¿no?, con este nuevo grupo? Bien, como todo al principio, la adaptación es lo que cuesta un poquito más, pero ya venimos trabajando un par de meses juntas, así que ya poco a poco los partidos que nos irá haciendo más lo que es el equipo y bien, contenta de estar aquí otra vez. Después de haber sido tercera con Vallejo y subcampeona con Géminis la campaña anterior, la popular Patri para esta temporada 2015-2016 tiene un solo deseo. Me falta ganar la liga. Y si me dan a elegir entre ser mejor armadora, mejor jugadora, me quedo con el campeonato, o sea, eso no hay ninguna duda. Y nada, este año vamos a tratar de hacer todo lo posible, a ver si puedo dar un poquito más para que el equipo consiga el objetivo que es campeonar.